El embarazo es una etapa fundamental en la vida de una mujer y evidentemente las necesidades nutricionales que se tienen durante el embarazo aumentan con respecto a una mujer no embarazada. No significa que tengamos que comer por dos, pero sí que es verdad que tenemos que aumentar la ingesta de determinados nutrientes para asegurar tanto la llegada de estos nutrientes al feto como el correcto funcionamiento del embarazo. Los principales nutrientes que están comprometidos en el embarazo serían, por un lado, el hierro, ¿vale? Es muy típica la anemia del embarazo, por lo tanto, la mujer embarazada tiene que prestar especial atención a los alimentos ricos en hierro, debe tomar carnes, si puede, pues tomar hígado, si toma hierro procedente de alimentos vegetales, como pueden ser pues, legumbres o frutos secos, o las espinacas, que también contienen hierro, y algunas otras verduras, pues tratar de mezclarlo con alimentos que contengan vitamina C para que se absorba mejor ese hierro. ¿Por qué es tan importante el hierro? Pues por un lado porque evita la anemia del niño y porque además luego la leche materna es muy deficitaria en hierro y por tanto el niño debe nacer con sus depósitos de hierro en hígado lo suficientemente llenos como para aguantar durante el periodo de lactancia. Además tenemos que recordar que durante el parto se produce mucha pérdida de sangre y es importante que la mujer no llegue al momento del parto con anemia. Otros nutrientes muy importantes durante el embarazo, por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico es fundamental para prevenir lo que se llaman los defectos del tubo neural, o también conocido como la espina bífida. Es muy importante que las mujeres, incluso antes de quedarse embarazadas, se aseguren un buen aporte de ácido fólico, porque estos defectos del tubo neural se producen durante las primeras semanas del embarazo. Entonces, lo ideal es que se llegue ya al embarazo con suficiente cantidad de ácido fólico. ¿Qué hacemos para tomar ácido fólico? Pues, por ejemplo, podemos tomar legumbres, podemos tomar alimentos verdes. De hecho, la palabra fólico viene de folia, que significa hoja en latín. Entonces, cualquier alimento verde, lechuga, espinacas, acelgas, etcétera, también nos da ácido fólico. Algunos pescados también tienen fólico y si no, podemos recurrir también a alimentos enriquecidos e incluso a suplementos dietéticos. También, por supuesto, durante el embarazo son importantes las proteínas que nos van a ayudar a formar, pues, por supuesto, el feto, la placenta y todas las estructuras corporales, tanto de la madre como del niño. Pero vamos, en general una embarazada debe llevar una dieta equilibrada, igual que cuando no está embarazada, y tratar de utilizar siempre alimentos con mucha densidad de energía, que no sean muy calóricos, es decir, que nos aporten muchos nutrientes en no tantas calorías. Es uno de los tres macronutrientes que existen.